El décimo punto de Edward Deming, eliminar los eslogans, exhortaciones y metas para la mano de obra, nos trae a colación tantas y tantas campañas que de alguna manera elaboramos, llevamos a cabo y que no pegan en el clavo, no pegan en el punto. Estas cosas nunca le ayudaron a nadie a desempeñar bien su trabajo. Es mejor dejar que los trabajadores de alguna manera formulen sus propios lemas. Anuncios en periódicos, carteles por toda la empresa, murales con las huellas del personal, contribuyen al ambiente de calidad, pero no mejoran la calidad. Si el dinero que se gasta en esas campañas se invirtiera en hacer estudios profundos de los procesos, en conocer las necesidades reales de los clientes, otra sería la situación. Algunas empresas certificadas abusan de la palabra ISO, como si esto fuera lo realmente importante, olvidándose de la mejora continua de la calidad en sus procesos, producción y servicios. ¿Por qué cuando se habla de los logros alcanzados, de las metas alcanzadas, de los objetivos alcanzados, muy poco se dice de la calidad y de la competitividad de las empresas? Es importante retomar un nuevo camino.